Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión a estas horas de la mañana, hoy domingo. Acompañamos al recorrido por las diferentes calles de la ciudad de Jauja de la imagen sagrada del Señor de los Milagros. Hay muchas personas que en medio de estas de esta difícil situación que estamos atravesando, había un inconveniente por acá. La pandemia del coronavirus. Antes de irme a la pausa comercial, quiero redondear la idea. Bienvenidos nuevamente al programa. ¿Por qué en algunos casos se cumple la ley y por qué en otros se da ciertas facilidades, ¿no? Y no estoy defendiendo a los novios, ni los conozco honestamente, ¿ya? Ni quiero conocerlos, ¿ya? Tampoco estoy en contra o odio a los señores de Jauja, a la hermandad del Señor de los Milagros. Nada que ver. Porque incluso hoy día, en Lima, por esto de San Pedro y San Pablo, se ha oficiado, miren, misas, ¿no? Que se han transmitido por la televisión, por TV Perú, pero se entiende que los integrantes de esta iglesia viven dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente por ahí. Pero en el caso de Jauja, miren ustedes, las imágenes han salido a bordo de una camioneta y no se está respetando el distanciamiento social para nada, ¿no? Han habido personas que han estado flanqueando la camioneta, miren, ahí están, ¿no? Haciendo el recorrido por las calles de Jauja. Y durante toda la tarde de ayer me han estado escribiendo, comentando la gente, mezclando papas con camotes, honestamente, porque el tema del respeto a las creencias y a la fe, y entre otras cosas, eso no está en discusión. Cada quien puede creer si quiere, aunque sea en una piedra, un pedazo de cartón, de madera. Yo no tengo por qué criticar o cuestionar, ¿no? Lo que sí yo recuerdo que puse es que ponían sus oraciones en el Facebook y yo decía, pues Dios no tiene Facebook, ¿no? En realidad, porque hasta donde yo he aprendido, cuando estaba en primaria e iba a la iglesia, ya es que uno para hablar con el Señor, cuando dicen, ¿no? Uno pues se quiebra, ¿no? Dobla las rodillas y ora y pide sus plegarias, entre otras cosas. Yo nunca he visto que Dios tenga Facebook. En fin, cada quien con sus creencias finalmente. Lo que sí a mí me llama la atención, repito, es que lamentablemente, ¿no? A algunas personas sí le permiten, les han permitido hacer su procesión, incluso han tenido resguardo policial, y no estoy mintiendo, aquí está en la primera parte, creo que se puede apreciar que está una motocicleta de la policía. Miren, ahí está, se puede apreciar, va a aparecer ahorita ahí, una motocicleta de la Policía Nacional que está dándoles una especie de seguridad, parece que es, bueno, resguardo, seguridad a los señores de la Hermandad del Señor de los Milagros. Honestamente, a mí no me parece, no es apropiado, creo yo. Si a todos se lo va a hacer el cumplimiento de la ley, a todos por igual finalmente, ¿no? Ah, no, tú has pedido tu permiso, ya, hasta seguridad te voy a dar. Entonces vayamos todos a pedir permiso para organizar pues mi pachanga acá a la vuelta, porque yo soy creyente, pues, yo que sé, de San Chacalón, o porque soy creyente de fulano, vengano, sultano, yo quiero hacer mi reunión, pues, quiero hacer mi procesión. Y así no es, y así no debería ser, creo yo. Esa es mi percepción y esa es mi opinión periodística, ¿no? Porque lo peor de todo es que era domingo. Hubiera sido un viernes, un sábado, digo, Erson, pucha, ¿qué estás hablando? Ya no fastidies, ¿no? Podría ser. Pero era un domingo donde la ley dice claramente que en Junín incluso, aunque este nuevo decreto recién rige desde el próximo 1 de julio, desde mañana, ¿no? Pero dice claramente que en Junín la cuarentena se aplica, ¿no? Las restricciones de inamovilidad absoluta de 8 de la noche a 4 de la mañana, los domingos todo el día, las 24 horas. Pero nuestros señores, con policía incluido, con resguardo, se la han pasado haciendo su recorrido porque dice que la fe y entre otras cosas más. Repito, yo no me quiero pelear con los cristianos, con quienes creen en esa estatua del Señor de los Milagros, entre otras cosas, cada quien con sus creencias. Tengo familia muy creyente también, ¿no? El Señor de los Milagros. Pero lo que a mí, lo que yo estoy observando esta noche en el programa es que para, por ejemplo, la actividad que han desarrollado aquí en Huancayo, esta pareja de novios, miren, que han ido a hacer su renovación de votos, la policía ha ido, los ha detenido, y ahí habían ¿cuántas personas? 3 personas, ¿no? Los han detenido, los han llevado a la comisaría, los están acusando incluso del incumplimiento de la norma, ¿no? Con 2, 3 patrulleros todavía para la intervención. Y en Jauja, ¿no? Hasta seguridad policial les dan. Miren, ahí está, voy a hacer una pausa acá. En la parte posterior está el patrullero. Miren, ve. Le está dando hasta seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Los novios también creen en su renovación de votos.
Los señores creen en su Señor de los Milagros, perfecto. ¿Por qué no han hecho sumisa su reunión social? Y ahora, eso no es todo, porque creo yo que esta circunstancia se va a agravar más todavía. No, repito, el tema de la creencia no está aquí en discusión. No me lo tome a mal. Durante la tarde y ayer me han estado, y no es porque quiero caerle bien a la gente, ¿eh?, sino para que usted lo explique bien claro, lo entienda, ¿ya? Me han estado mezclando una cosa con otra, si nosotros respetamos de tus creencias y orientaciones. Yo también la respeto. Pero, por ejemplo, yo, algo que yo no voy a poner en pantalla, pero el fin de semana unos amigos míos me han pasado imágenes, es que, por ejemplo, el día domingo, ayer, se celebró el Día del Orgullo Gay. Ok. Se han ido algunos, no han hecho actividades, pero el sábado y el viernes han salido a hacer su bicicleteada y otras cosas. Yo no he estado de acuerdo con su bicicleteada, porque de hecho se supone que todos tenemos que cumplir la cuarentena. No estoy de acuerdo, pues. No estoy de acuerdo. Por más que yo tenga libertad de mi orientación o libertad de muchas cosas, porque son mis derechos finalmente. Derechos que, por cierto, de acuerdo al decreto de urgencia, están restringidos porque estamos en estado de emergencia. ¿Ya? Yo les he dicho, no participen. Es más, yo ni siquiera voy a participar. Por más derecho que yo tenga, ¿no? Y tendría pues que ser sinvergüenza para venir a sentarme acá y hablarles a ustedes sobre esos temas, ¿no? Entonces, si no vamos a hacer cumplir la norma para todos por igual, yo no sé para qué están algunos agentes de la Policía Nacional, honestamente. Pero incluso hablando de incumplimiento de normas, miren esto lo que ocurrió en el centro de Huancayo, en la plaza de Huancayo, ¿no? Han hecho su recolecta, dice, los profesores de danza, han hecho su actividad, han sudado la gota gorda, cumpliendo un metro de distancia. Yo entiendo, se entiende las necesidades de la gente. Se entiende, quiero que capten bien eso, se entiende la necesidad de la gente. Lo que no se entiende es, ¿no?, cómo terminan exponiéndose. Y ya han visto que los hospitales han colapsado, queridos amigos. Los hospitales a nivel de la región Junín, y no lo digo yo, lo dice el mismo gobernador regional, ¿no? Aquí han hecho su encuentro de danzas, dice. Y, por ejemplo, en Lima, creo que en Lima solo han hecho con la presencia del cardenal y otros cuatro sacerdotes, han hecho su misa, ¿no?, por San Pedro y San Pablo. ¿Ya? Entonces, si desde la misma autoridad no vamos a ayudar a que se cumpla la norma, ¿qué le vamos a exigir al ciudadano de a pie? Dicen, Erson, ¿cómo va a ser? La cuarentena se extiende hasta el 31 de julio. Y el día viernes explicamos de manera clara, creo, todo lo que significaba esta declaratoria de emergencia ampliada, renovada, ¿ya? Pero la gente está empezando a hacer su vida con total normalidad. Prohibirles no podemos. Se supone quien está a cargo para que dé cumplimiento y tenga que decidir bien, a ver, ¿hago cumplir la norma o no hago cumplir la norma? Van a tener que ser las autoridades finalmente, ¿no? No va a ser de que a uno sí y al otro no. Entonces, los señores que están acá bailando en el centro de Huancayo, haciendo su actividad física, dice, para recolectar, obviamente se entienden las necesidades, ahí están, mírenlos, ¿no? A ellos nadie nos ha intervenido, nadie los ha detenido, nadie los ha llevado a la comisaría, no están aglomerados, dice, están respetando el metro de distancia. Seguro estoy que en un momento han estado todos juntos para coordinar, para hacer sus actividades. ¿Por qué no los intervienen? Porque cada vez la gente está entendiendo que ya no hay cuarentena. O está asumiendo que no hay cuarentena. Creen que es un chiste, una broma lo de la enfermedad. Es preocupante, ¿no?, el hecho de saber, o al menos sospechar que tienes esa enfermedad. Hay mucha gente, el fin de semana, les cuento antes de darme la pausa, Mario, por favor, dame 30 segundos. El fin de semana me ha tocado experimentar a nivel personal, no el tema de la infección, sino de amigos míos que me han llamado y que, lamentablemente, familiares de mis amigos míos que están muy mal. Están con el COVID, están hospitalizados, están en cuidados intensivos, están con su balón de oxígeno. Si esto fuera un invento de lo que dice la gente, no habría gente que esté muriendo, pues no habrían amigos cercanos que se estén muriendo. Ahora, ustedes salen, hacen sus actividades, bailan, están en el parque paseando, están en el mercado paseando. En fin, los hospitales, les voy diciendo, ya han colapsado. Y les hablaba a título personal porque hace algunos días yo también me sentía mal. Y yo estaba preocupado, dije, por ahí quizás sea, ¿no?, el virus. Pero dije, yo no salgo con mucha frecuencia, que pudo haber pasado. Por fortuna era otro el diagnóstico que me han dado, ¿no? Un problema más lumbar, del tema de la columna y entre otros males. El solo simple hecho de pensar en eso, de verdad, que preocupa, de verdad, preocupa mucho. Y hay gente muy irresponsable que no entiende la gravedad de esta enfermedad y cree que es una broma, es un chiste, ¿no? Y de verdad apena mucho. Y a eso hay que sumarle que existen autoridades que a algunos le exigen el cumplimiento de la ley y a otros hasta los apoyan, hasta les permiten y les dan todas las facilidades del caso. Fuera de que no estamos en pandemia, yo no digo absolutamente nada.
hagan sus actividades. Yo respetaría que les gusta o les gusta el tema del folclore, el grupo, el tema de las actividades culturales, o son muy creyentes, vayan a misa todos los domingos, vayan. Yo no soy quien para criticar, ¿no? Finalmente cada quien tiene y piensa en lo que quiere. De verdad, yo hago un llamado público a que las autoridades en general decidan y se definan bien. ¿Van a exigir el cumplimiento? ¿Van a dar facilidades a todos? ¿O solo le vamos a pedir a la gente que se ponga su mascarilla como en Lima? En Lima ya todo está normalizado desde el día lunes, desde mañana. Solamente respeta tu distancia social y tu mascarilla y tu alcohol en gel. Todo va a estar con total normalidad. Aquí en Junín no, hasta el 31 de julio. Pero a la gente parece no importarle eso. Y más aún, a esto hay que agregarle que a veces que la policía mira nomás y a veces que va e interviene. ¿Cuáles sean sus intereses o propósitos? Los desconozco. Ellos han de saber. Me voy a la pausa comercial y volvemos para hablar de más temas policiales y del tema político también, por supuesto. Ojalá que entiendan finalmente. No se trata de cuestionar la fe, sino hay que medir a todos con la misma vara, se dice. Vamos a la pausa y retornamos. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso, ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿Te has preguntado cómo tener una señal digital en tu televisor? Hoy aprenderás gracias a nuestro asesor. Hola, soy Mario Leonardo del área de switcher de Cadena Televisión. El día de hoy te enseñaré cómo pasar de señal analógica a señal digital. Y lo mejor de todo, completamente gratis. Primero necesitamos un televisor con sintonizador digital, como este modelo o similares, que ya cuentan con uno incorporado. Solo faltaría la configuración. Segundo, necesitamos una antena de recepción como esta o aérea si es que te encuentras en lugares alejados. Procedemos a conectarla en la entrada antena IN. Tras ingresar al menú, seleccionamos emisión. Ya en programación automática, le damos a iniciar con la opción de aire. El sintonizador buscará todos los canales existentes en las frecuencias. Esto incluye la señal analógica como la señal digital. Luego de un par de minutos, cerramos el menú y listo. Ahora que cuentas con la señal digital, podrás disfrutar de la variedad de canales que cuenta el grupo Cadena TV, como el 6.1, Cadena HD, el 6.2, Digital Noticias, el 6.3, Folklore TV y el 6.4, Moda Huancayo. Ahora que sabes todo esto, podrás disfrutar de nuestro contenido en alta definición. Thank you.
Estos son los precisos momentos en el que la policía interviene a este joven, ¿no? Por hurto, por robo de un celular. Esto ha ocurrido en la intersección de la avenida Mariscal Castilla, intersección con Aguirre Morales. Esto en el distrito de El Tambo, me dicen. Esto ha ocurrido en el distrito de El Tambo, cuando los serenos se percataron del robo de un celular a una transeúntes, ¿no? En esta calle, inmediatamente persiguieron a este delincuente. Ahí está el preciso momento cuando los serenos, junto a la policía, tengo entendido, ¿no? Porque están haciendo el patrullaje integrado, han logrado intervenir a este joven de nombre Richard Inga Camargo, que terminó hurtando el teléfono celular de unas jovencitas que se desplazaban en este sector, muy cerca a la intersección de la avenida Mariscal Castilla y el jirón Aguirre Morales. Este señor, repito su nombre, Richard Inga Camargo, ahí están las imágenes, ha sido trasladado a la comisaría acusado por el delito de hurto, ¿no? Delito de hurto. Como se diría, infragante, y con las manos en la masa lo han cogido a este muchacho. Repito su nombre, Richard Inga Camargo. Incluso en el video que podemos apreciar se puede visualizar, ¿no?, cómo trata de escapar con el motín, pero a bordo de la camioneta logran cerrarle el pase y terminan pues detenido. Ahí está, es el instante cuando, bueno, con todos los ajos y cebollas durante la intervención, se puede apreciar esta captura. Perdí. Hablando de delitos, vamos con otro tema también importante. Y es que la policía ha desarticulado una especie de banda, ¿no?, que se dedicaba al robo de bicicletas. Miren ustedes qué tipo de herramientas utilizaban. Bicicletas que, por cierto, son los vehículos más utilizados en los últimos días, ¿no? Debido a la pandemia, debido a la crisis económica, debido a que mucha gente no tiene dinero para poder desplazarse a sus centros de trabajo, la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte importantísimo. Y este es el preciso momento cuando intervienen a los acusados, a esta banda dedicada al robo de bicicletas. En este momento, personal de la DIVIAC Mazamari interviene a tres delincuentes comunes que acaban de perpetrar delito de contra el patrimonio en la modalidad de hurto al haber sustraído una bicicleta que se encontraba al frontis del hospital El Carmen. ¿Nombre completo? John. ¿John qué? El padre de Espinosa. ¿Edad? 27 años. ¿Natural? Huancayo. ¿Nombre completo? Guillermo Francisco Oripa Itibarra. ¿Edad? 41. ¿Nombre completo? Freddy Juan Oripa Itibarra. ¿Edad? 50. Para apoderarse de los vehículos de manera ilícita, ¿no?
¿Estas personas tienen antecedentes, Corona? Sí, efectivamente hemos buscado los antecedentes, los archivos de la policía, y los tres se registran antecedentes por robo en anteriores oportunidades. ¿A qué procede ahora el coronel? Bueno, en estos momentos estamos viendo la gravedad del delito, toda vez que tenemos herramientas con las cuales perpetran su delito, y vamos a comunicar al Ministerio Público, porque en estos momentos recién han sido intervenidos y están siendo detenidos. Mire, nosotros hemos intervenido a tres personas en el estado de Lourdes, ¿sí? Pero ya está cargado a Chimán. Ya sabemos. Chimán me dice, yo no necesito. Lo que ahorita... Esa es la entrega, dice usted. ¿Qué es eso? Amigo, bueno, ¿cómo así es que pierdes la bicicleta? No, yo dentro, acá trabajo con el hospital, sino que me entraba a coger un documento, tenía que firmar. Y la señora me ha llamado, mi jefa me ha llamado y he dejado en la puerta, no me hizo llevar la bicicleta. ¿Cuál está valorizado tu bicicleta? No te puedo decir porque tiene años, ya no le podría decir. Primero la policía estaba atenta, ¿no? Seguro, porque he dado la vuelta y me he ido a la cocina a ver si está por ahí. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Luis Martínez. Gracias, Luis. Tenemos tres personas intervenidas que en este momento vamos a proporcionar la información. Aquí podemos ver todo lo que claro, podemos ver en este momento que en su poder también se llevan billeteras de, al parecer, otras personas. Perdón, ¿qué podemos ver en esto? Acá tenemos una herramienta con la cual violentan la cerradura de los vehículos. Entonces efectivamente han estado raqueteando de tal manera que pueden entrar vehículos sin ninguna custodia menor, y en todo caso esto con esto violentan y pueden ingresar al interior del vehículo, ¿no? Y los filetes también podemos... con la cual se violentan las cerraduras de las chapas de los vehículos, y obviamente para ingresar a los vehículos y sustraer las cosas, y en algunos casos para apoderarse de los vehículos de manera ilícita, ¿no? ¿Estas personas tienen antecedentes, Corona? Sí, efectivamente hemos buscado los antecedentes, los archivos de la policía, y los tres se registran antecedentes por robo en anteriores oportunidades. ¿A qué procede ahora, Corona? Bueno, en estos momentos estamos viendo la gravedad del delito, toda vez que tenemos herramientas con las cuales perpetran su delito, y vamos a comunicar al Ministerio Público, porque en estos momentos recién han sido intervenidos y están siendo detenidos. Mire, nosotros hemos intervenido a tres personas en el estado de Lourdes, ¿sí? Pero ya está cargado a Chimán. Ya sabemos. Chimán me dice, yo no necesito. Lo que ahorita... Esa es la entrega, dice usted. ¿Qué es eso? Amigo, bueno, ¿cómo así es que pierdes la bicicleta? No, yo dentro, acá trabajo con el hospital, sino que me... Bien, estos señores han sido detenidos, por supuesto, y han sido trasladados a la comisaría, acusados por hurto, ¿no? Ellos han sido identificados como Francisco Guaripaita Ibarra, de 41 años de edad, su hermano Juan Guaripaita Ibarra, de 50, y John Freddy Guaripaita Espinosa, de 25, toda una familia, ¿no? Y bueno, los agraviados respectivamente han sido también llevados a la comisaría para poder hacer la denuncia que corresponde. Esta bicicleta estaba valorizada, según nos indican, en aproximadamente 1.500 nuevos soles. Es una bicicleta montañera de marca Bianchi, ¿no? Es así que la policía de investigación de alta complejidad ha logrado esta importante desarticulación de los Guaripaita, ¿no? Esta banda de los Guaripaita, según la denuncia, dedicados al robo de bicicletas, que en los últimos días, por cierto, en los últimos meses, como les estaba diciendo, no había mucho reclamo incluso por la implementación de la ciclovía, porque la bicicleta se ha convertido en el principal medio de transporte en tiempos de coronavirus. Vamos con otro tema, hablando de vehículos de transporte. Estas son unas fotografías que nos envían nuestros televidentes. Esta es una fotografía
de la empresa de transportes, nos dicen Etixa, ¿no? La empresa de transportes Etixa, que lamentablemente por el hecho de ganar pasajeros o ganar algún ingreso económico adicional, no están respetando ni están dando cumplimiento a lo establecido para la reactivación de estos medios de transporte. Se supone que el respaldar del conductor no se debe llegar a ningún pasajero, pero esta unidad, la unidad número 30, ¿no?, la flota número 30 de la empresa Etixa, que cubre la ruta Ciudad Universitaria a Zapampa, y esta es la placa F2L956, parece no importarle absolutamente nada, y terminan pues trasladando a los pasajeros, incluso pese a que está prohibido, en el respaldar del asiento del piloto. Y así no queremos infectar, no queremos, de pronto la gente dice, ¿no?, no queremos más infectados, más cifra de coronavirus, ¿no?, más casos positivos. Pero la gente no entiende, la gente no entiende, y cuando no hay entendimiento, lamentablemente la estadística va a seguir creciendo. A la fecha, la Dirección Regional de Salud anuncia, informa que son más de 4.000, exactamente son 4.828 casos confirmados de coronavirus en la región Junín. Este es el cuadro que envía la Diresa, ¿no? Huancayo y Chanchamayo son las provincias con más casos, con 2.485 Huancayo, Chanchamayo con ya casi 700 casos, Satipo con 405, Chupaca con 287, Yauli con 273, Tarma con 210, Junín con 167, Jauja con 129, Concepción con 102, importados 81 casos, según es el informe que hace llegar la Dirección Regional de Salud. Hay mucha gente, ¿no?, que no entiende, lo toma a broma esto del contagio del coronavirus. Creerá pues que quizás a ellos no les va a pasar, con ellos no es, ¿no? Pero repito, y no me voy a cansar de hacerlo, ¿ya? Muchas veces hemos dicho incluso, fácil es decir quédate en tu casa cuando hay mucha gente que tiene necesidades y tiene hambre. Sí, pero aquellos que de pronto salen, ¿no?, a cumplir o a buscar el alimento del día, cuídense, ya va a estar medio complicado decirle a la gente no salgan de su casa, va a estar muy difícil que la gente entienda, pero por lo menos si usted va a salir a cumplir alguna actividad y va a salir a trabajar, a buscar el pan del cada día, pues cúbrase con su mascarilla, lleve siempre su alcohol, no se aglomere en la calle o algún otro espacio donde usted se encuentre, y si es mejor, ¿no?, ayude, colabore en el tema de la orientación, de pronto en el diálogo, la conversación con las personas de la tercera edad en su casa, y no le vaya a ocurrir lo que ha pasado en Muquillao. Yo lamentablemente, una persona de la tercera edad ha fallecido, ¿no?, se ha suicidado. Generalmente, ya lo hemos dicho en el programa, no se pueden difundir casos de suicidio, pero este caso es particular. Una persona de 73 años, de nombre, solo diré su primer nombre, de nombre Dilberto, ha sido encontrado sin vida en las aguas del río Mantaro ayer, en horas de la tarde, ¿no? Su familia lo estaba buscando desde hace 2 días porque el señor estaba no habido desde la tarde del día jueves, y lamentablemente se han enterado que ha sido encontrado ahogado en el río Mantaro, porque el señor se habría lanzado a las aguas del río Mantaro. ¿Por qué? Por un cuadro de depresión, debido a que el señor había sido diagnosticado positivo para el COVID-19. Don Edilberto no habrá tenido un cuadro depresivo, entiendo yo, profundo. Creería, supongo yo, que iba a morir. Yo no sé hasta qué punto la familia, los hijos, la esposa, ¿no? Me dicen que la hermana, la hija, ¿no?, es la que ha llegado hasta este lugar, y ella ha logrado el reconocimiento de este señor, ¿no? La hija, de nombre Jessica, quien se ha desplazado hasta este punto y contó que su familiar estaba con tratamiento para el coronavirus, ¿no? Probablemente la ansiedad, la preocupación, la desesperación lo ha llevado a tomar esta trágica decisión. Y el tema de la depresión es un problema que se ha incrementado en los últimos días, debido a que mucha gente, casi todos, gran mayoría que está cumpliendo la cuarentena, está todo el tiempo encerrado, ¿no?, y ha cambiado el ritmo de vida probablemente, y más aún las personas de la tercera edad. De verdad, yo diría a los hijos, a los hermanos, a los
a los hijos, más que nada, y a las parejas, ¿no? Tener más cuidado y más atención, más aún en el caso de una persona ya de la tercera edad, ¿no? Incluso conozco amigos míos a los que no veo hace 3 meses, pero sí siempre estamos en contacto por el internet, ya que también han sido diagnosticados por el COVID y que he tenido la oportunidad de conversar con ellos vía telefónica y no se les escucha muy bien, que digamos, ¿no? Nada, no es nada alentador. Sus palabras de algunos, ¿no? Un poco preocupados, tristes, ¿no? Algunos creen que quizás de esta no vayan a salir, dicen. Y de verdad, el tema de la medicación acompañado de pronto la familia, ¿no? El hecho de que te den ánimos por ahí, ayuda bastante, y esperemos que no sean más casos como estos, en los que lamentablemente un paciente infectado o un paciente COVID decide acabar con su vida. Hablando de infectados, no puedo dejar de mencionar y hacer un llamado a quienes puedan colaborar con nuestro colega, compañero de profesión, de carrera. Él es Oscar Rodríguez, ¿no? Quien ha autorizado plenamente el uso de su imagen, porque él está hospitalizado, no solo él, sino su familia también está infectada y necesita apoyo. Necesita de apoyo, necesita de ayuda. En nuestra página de Facebook hemos colocado los números a los que de pronto pueda contactarse para poder canalizar el apoyo y la ayuda necesaria, ¿no? Para este amigo, periodista él, que trabajó y creo que está con suspensión perfecta para Panamericana Televisión. No voy a ahondar en los detalles de que si le han habilitado o no le han habilitado, porque desde que hicimos la publicación en Facebook el día sábado, ¿no? Me han llamado también indicándome de que él estaba con suspensión perfecta el mes pasado y que no estaba laborando para ese canal, pero que sí tengo entendido que estaba cumpliendo otras actividades periodísticas también, ¿no? El hecho es que se ha infectado y necesita la ayuda definitivamente de todos. Me han facilitado acá un número de celular, de pronto usted quiera colaborar también con él, se lo voy a dictar. Usted sabe que como dice, como un granito de arena, ¿no? Siempre se puede colaborar con algo. A ver, este es el número que me envían. Es el 981-918-918 y 627. 981-918-627 es uno de los números que me facilitan. Y también el de su esposa, me dicen que es el 929-972-667. Lo grave de aquí es que toda su familia, su mamá, su hermana, él mismo, se han contagiado del COVID-19 y no le están pasando nada bien. Definitivamente necesitan la ayuda de todos. Otro personaje que también no le está pasando nada bien es, usted lo debe reconocer y ahí está en la pantalla, este payasito Chupetín, ¿no? Reconocido a nivel nacional, Chupetín, quien está ahora internado en una cama de cuidados intensivos y está luchando por su vida también. Chupetín, que hasta hace poco volvió a ser noticia nacional porque cambió su payamóvil, como le llama él, su payaso móvil, payamóvil, ¿no? Que era su vehículo de desplazamiento, y lo convirtió en una especie de bodega andante, ¿no? Donde vendía verduras, expendía todo tipo de productos, y probablemente ahí se haya infectado, se haya contagiado. Chupetín está internado en la unidad de cuidados intensivos. Y también está, bueno, ¿no? Se hace público que de pronto la gente que quiera colaborar con él, que quiera extenderle una mano, de pronto hacerle llegar una especie de colaboración económica, o yo que sé, alguna especie de colaboración con víveres o algún tipo de apoyo para con la familia, también puede hacer llegar sus donativos. A ver, aquí me están mandando el número de celular de la familia de William Rojas, es su nombre, ¿no? Todos le conocemos como Chupetín, pero es William Rojas. A ver, voy a tratar de ubicarlo acá. Me han facilitado durante la tarde. Estaba yo... aquí está. A ver, me están dictando un número de cuenta del banco de crédito, del BCP. De pronto usted quiera colaborar con Chupetín, que también ha sufrido, como la mayoría de nosotros, el hecho de la pandemia, ¿no? No ha tenido trabajo, no ha tenido presentaciones, sabiéndose que Chupetín pues se ha dedicado al mundo del espectáculo, ¿no? De los eventos infantiles. Me están dictando acá de Paolo William Rojas de la Cruz, es su nombre, ¿no? Y hay un número de cuenta aquí
Ya, y no, me escriben así, ¿no? Erson me dice, ya se consiguió el medicamento solicitado, pero se va a necesitar más. Gracias por la preocupación. Cuídense mucho, dice. Es importante mantenerse alejado. Estos 15 días serán duros porque esa era la ola de contagio. Crecerá, nos dicen por acá, pero nos envían un número de cuenta. A ver, tome nota, de pronto usted quiera colaborar con soles más, soles menos para con Chupetín. Es el 355 97 89 05 61 090. Repito, 355 97 89 05 61 090. Una vez más, a ver, este es el número de cuenta de sus familiares, ¿no? 355 97 89 05 61 090. Chupetín está entubado, me dicen, está con respiración mecánica. Y que definitivamente, pues, el apoyo económico es importante, pero también el apoyo moral a la familia, ¿no? Yo sé que a todos nos da temor ir a los hospitales si no estamos delicados de salud, porque son los puntos de infección, ¿no? Más álgidos, digamos, son los donde el virus está mayormente concentrado en los hospitales. La familia, quizás con toda la protección debida, está yendo a darle la atención que requiere, la atención no médica, quiero decir, ¿no? Porque se sobreentiende que el personal médico está a cargo de eso. Pero también el apoyo moral y la ayuda espiritual para algunos es muy importante. Creo que es muy importante el hecho de darle ánimo en una llamada. Yo sé que ellos no pueden hablar, obviamente. Tengo una amiga también que no es por COVID, pero sí también está internada en el hospital y que obviamente está expuesta probablemente a infectarse o contagiarse del coronavirus. Repito, cuando mucha gente escribe acá al Facebook y de verdad lo toma en broma, en chiste, y dicen, no, ay, es una directiva de un grupo de personas o multimillonarios en el mundo que lo que quieren es, ¿no?, encerrarnos para poner las antenas 5G. Yo no sé cuál sea su argumento, su fundamento, honestamente, pero cuando yo veo amigos muriendo o amigos o personas cercanas sufriendo porque no pueden respirar, porque tienen agitación, o porque les ha dado alguna enfermedad y esta se ha relacionado con el COVID, o porque tenían un problema de salud y al caer en cama terminan infectándose por COVID. Yo no lo veo como una broma, no lo veo como un chiste. Yo, es más, hoy día yo estoy un poco preocupado por muchos amigos míos. Y quizá hoy día dirán, Erson, estás un poco apagado, no te escuchamos como siempre. O sea, el tema de salud también a todos nos atañe, nos afecta finalmente, ¿no? Más aún, entiendo yo, bueno, no puedo entenderlo, lo imagino. Y creo que mi imaginación ni alcanzaría a sentirme como aquellos que han terminado contagiados por el coronavirus. He escuchado testimonios de sus propias palabras, de su voz a través del teléfono, con algunos que están en casa, con algunos que, con los que no he podido hablar es con los que están hospitalizados, ¿no? Y no siento que sea un chiste y no siento que sea una broma. Quizás esto sea mal utilizado para aquellos que están aprovechando para hacer sus negocios, para robar, para metidos en la corrupción, sacar algún beneficio. La vida se encargará de juzgarlos a ellos. Lo que yo quiero hacer con ustedes hoy sentado, con mi dolor de columna por acá, ya sentado haciendo programa, es que entienda que el hecho de que una persona o un amigo o familiar se enferme no es una broma. Y más allá de que el virus o el COVID sea inventado, sea verdadero o sea falso, lo cierto es que está matando gente. Está matando gente y hay muchas personas que le están pasando muy mal. Hay muchas familias que le están pasando muy mal. Pero si para ustedes eso es un chiste, una broma, el día que le toque, quizás cambie de percepción. El día que la enfermedad lo sorprenda, ¿no?, lo atañe, el día que caiga en cama y le diagnostiquen COVID, quizás ahí dejará de sonreír y empezará a buscar esos hospitales, los médicos o el tratamiento del cual usted tanto hacía mofa, probablemente. Bien, hablando de enfermedades, amigos, bueno, acá estoy leyendo algunos mensajes en el Facebook que se están peleando, ¿no? Bueno, aquí no sé si será una persona real o no, pero hay mucha gente que escribe y dicen que es falso, que es mentira, entre otras cosas. Bueno, a cada quien le tocará pasar por diversos temas. Hablando de hechos tristes,
el fin de semana un sexto policía ha fallecido a causa del coronavirus, ¿no? Un efectivo con más de 26 años de servicio y que laboraba en la comisaría de Chilca. Vamos a ver brevemente este video de homenaje que le hace la Policía Nacional para que usted siga entendiendo que no es una broma, no es un chiste el tema del coronavirus, es gravísimo. Siempre serás parte de nosotros, hermano policía. La sexta macroregión policial Junín rindió un merecido homenaje a quien en vida fue su oficial brigadier Policía Nacional del Perú, Edwin Acosta Helera, el mismo que acaeció víctima del COVID-19. Luego de una carrera intachable por más de 26 años al servicio de nuestra patria, fue integrante de la segunda promoción de la Escuela de Suboficiales con sede en la ciudad de Huancayo, Jorge Luis Rubio Reyes. Hoy te decimos hasta pronto. Siempre te recordaremos con esa alegría y entrega que te caracterizó. Honor y gloria a su ciudad de Huancayo y entrega que te caracterizó. Honor y gloria al suboficial brigadier Policía Nacional del Perú, Edwin Acosta Helera, ciudad de Huancayo, Jorge Luis Rubio Reyes. Hoy te decimos hasta pronto. Siempre te recordaremos con esa alegría y entrega que te caracterizó. Honor y gloria al suboficial brigadier Policía Nacional del Perú, Edwin Acosta Helera, ciudad de Huancayo, Jorge Luis Rubio Reyes. Bueno, un poco siempre serás triste hasta la canción, ¿no? Me envía mensajes, ahorita me voy a la pausa, Mario. Me envía mensajes aquí y me dicen, Gerson, pero el virus, que dicen algunos que no, que sí, que el virus. Señores, el virus es real. Si no fuera así, no habría tantas personas que fallecen. Yo no creo que a alguien se le ocurra matar a las personas o infectarlas de X cosas, ¿no? En el caso de este suboficial Edwin Canto, mucha gente ha compartido a través de las redes sociales, a través de Facebook, de diversas plataformas, de WhatsApp también me han enviado mensajes. Los familiares, por ejemplo, en la comisaría de Chilca, donde trabajaba este suboficial, donde hay todavía al menos 30 policías contagiados, más, 30 policías más contagiados, ¿no? Y a razón de eso, en las últimas horas han tenido que ir a fumigar los ambientes de la comisaría del distrito de Chilca. Ahí están las imágenes, ¿no? La que se está fumigando los ambientes por prevención, para que no hayan más efectivos o agentes enfermos, infectados con el virus. Aquí yo tengo la relación de los
de los infectados. Del técnico. Estos son los precisos momentos cuando se está haciendo la fumigación. Obviamente se ha, me dicen que se ha dado cumplimiento a todos los espacios, ¿no?, de la comisaría de Chilca donde trabajaba Edwin Canto, el policía que ha fallecido lamentablemente. Y que bueno por ello, también antes se hubieran hecho la fumigación, creo yo. Es importante, ojalá que con esto empiecen a fumigar otras, las otras comisarías también, todas las comisarías, por bien de todos, ¿no? Pero en Chilca, y aquí está la foto, con esto me voy a la pausa, Mario. No la voy a poner, obviamente, porque no tengo que exponer el nombre de los efectivos, ¿ya? Ahí tengo la relación en verde, en blanco, ¿no?, y hasta en rojo, de aquellos que han dado positivo para la prueba, aquellos que están a la espera de la prueba molecular, aquellos que están, han dado positivo con la prueba serológica también, ¿no? Con la serológica rápida, que han dado positivo para el COVID. Veo policías bastante jóvenes, oficiales de tercera, de segunda, técnicos, hasta incluso oficiales, ¿no? Oficiales que han dado positivo para el COVID, no los voy a mencionar, pero aquí yo tengo la relación, algunas personas a las que yo conozco, ¿no?, y que lamentablemente también están infectados. Si esto fuera un invento de, ¿no?, yo qué sé, para seguir robando, honestamente, yo con eso me voy a la pausa ahora sí. La vida sabrá juzgar finalmente la gente. La vida sabrá juzgar. En tanto, a todos los demás, insisto con este mensaje, el quédate en tu casa suena bonito, pero yo sé que no nos van a hacer caso, ni a mí ni a nadie. No podemos quedarnos en casa porque si no morimos de coronavirus, morimos de hambre. Entonces, cuídate. Tu salud primero. Cuídate, cuídate, cuídate. Si vas a ir a trabajar, cuídate, ¿no? Lleva siempre tu alcohol. Al llegar a tu casa, sácate las prendas, mantén la distancia social, no te apegues mucho, no te aglomeres. Cuando hay enfrentamiento, crezca, pelea, mejor evita, ¿no? Sabemos que es duro, pero es trabajo de la policía y del serenazgo, de pronto el cumplimiento del orden de las calles, aunque algunos no hacen caso a eso, ¿ya? Pero te quédate en tu casa, no te podría exigir a que te quedes en tu casa, porque yo no voy a ir a darte una bolsa de arroz, un kilo de papa y toma, cocina. No podría. Pero si vas a hacer o cumplir con tus actividades, que ya la mayoría está haciendo, cuídense, cuídense, por favor. Me voy a la pausa y volvemos hablando de la situación crítica. ¿Cómo están los hospitales en Junín? Pueden creer que el 15 de junio el gobierno central le ha habilitado más presupuesto a la región Junín, pero aquí siguen diciendo que no hay presupuesto y no hay dinero. No sabemos a quién creerle, honestamente. Me voy a la pausa y volvemos. Confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿Te has preguntado cómo tener una señal digital en tu televisor? Hoy aprenderás gracias a nuestro asesor. Hola, soy Mario Leonardo del área de Switcher de Cadena Televisión. El día de hoy te enseñaré cómo pasar de señal analógica a señal digital. Y lo mejor de todo, completamente gratis. Primero necesitamos un televisor con sintonizador digital, como este modelo o similares, que ya cuentan con uno incorporado. Solo faltaría la configuración. Segundo, necesitamos una antena de recepción como esta o aérea si es que te encuentras en lugares alejados. Procedemos a conectarla en la entrada antena IN. Tras ingresar al menú, seleccionamos emisión. Ya en programación automática le damos a iniciar con la opción de aire. El sintonizador buscará todos los canales existentes en las frecuencias. Esto incluye la señal analógica como la señal digital. Luego de un par de minutos, cerramos el menú y listo. Ahora que cuentas con la señal digital, podrás disfrutar de la variedad de canales que cuenta el grupo Cadena TV, como el 6.1 Cadena HD, el 6.2 Digital Noticias, el 6.3 Folklore TV y el 6.4 Moda Huancayo. Ahora que sabes todo esto, podrás disfrutar de nuestro contenido en alta definición.
está habilitada según... Bien, estamos de retorno y vamos con este tema que también involucra bastante al hecho de los hospitales. Ayer, en estas últimas horas, a nivel nacional ha salido un reportaje en Latina Televisión, en el programa Punto Final, en el que hablan sobre la situación de los hospitales en Junín, ¿no? Y hablan precisamente de una empresa que ha trabajado en 4 regiones y que, pese a no cumplir con lo establecido, pese a no cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de los hospitales, ¿no?, ha sido contratada nuevamente por los gobiernos regionales. Vamos a ver un extracto de este reportaje, de este informe, porque dura más de 15 minutos este reportaje. Ya quiero que usted vea una parte de este. Y luego les voy comentando sobre la entrega de presupuestos, porque el gobierno regional insiste en que no les están dando presupuestos. Y yo no sé qué significan estos decretos de urgencia en el que se hace transferencias, donde se disponen transferencias para las regiones. O sea, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? En tanto, aquí en Huancayo, ¿no?, en los hospitales no hay camas, no hay ventiladores mecánicos, no hay medicamento. Aquí hay gente que... Hay varios de los seguidores que me escriben, me dicen: Erson, bueno, primero lamentan el caso del señor Edwin, ¿no?, de la policía. Y también me escriben y me dicen: Erson, a mi familiar lo hemos llevado a E-Salud, ¿no?, y lamentablemente no había medicina, la situación está grave, me dicen, ¿no? Yo tengo un familiar muy cercano que ha ido a E-Salud con todos los signos del COVID y ya no hay camas libres, ¿no? Los pacientes están en sillas de ruedas y los quieren mandar a sus casas. Se nos vienen cosas peores. Y eso es cierto. Hay mucha gente que cree y sigue creyendo que esto es un chiste, que es una broma, que aquí no va a pasar, con nosotros no es. Pero lamentablemente en los próximos días se vienen cosas fuertes, lamentables, ¿no? Vamos a ver parte de este. Me están enviando imágenes al WhatsApp también de algunas calles, de algunos hospitales. Es más, permítame un segundo, me estaba olvidando de esto. Hace poco más de... ¿qué hora son? ¿Una hora? Hace poco más de una hora me envían del distrito de El Tambo. Eso sí lo puedo poner acá, lo tengo. En el distrito de El Tambo se ha reportado una emergencia en la que el SAMU ha tenido que ir a atender una jovencita, ¿no? Se ha desvanecido, una fémina se ha desvanecido en plena vía pública, muy cerca al colegio María Inmaculada. Este es el video que comparten con nosotros los vecinos del Tambo y en el que ha tenido que hacerse presente el personal de SAMU. Miren ustedes, ahí está la ambulancia, ¿no? Y en un pasaje, este es el pasaje, permítanme ubicarlo un segundo, a ver, en el distrito de El Tambo, donde una joven ha terminado, pues, no sabemos a razón de qué, no podemos asegurar que sea COVID, ¿no?, pero le ha faltado la respiración, nos dicen, se ha desvanecido en plena vía pública. Esto ha ocurrido en el distrito de El Tambo, ¿no? Aquí tengo la dirección exacta, en el pasaje colindante al colegio María Auxiliadora, se llama, ¿no?, al colegio María Auxiliadora. Y obviamente el personal de salud lo que ha hecho es a ir a estabilizarla para luego, entiendo yo, trasladarla al hospital, ¿no?, más cercano. Situaciones como estas se viven a diario en nuestro país y más aún en Huancayo y en la región. Y se vienen cosas, pero la gente no entiende, y en los mercados están como cualquier día, los ambulantes hacen lo que quieren. Se entiende que la gente necesita trabajar, pero cuídense, digo yo, insisto en eso, cuídense. Vamos a ver el reportaje, parte del reportaje de Latina Televisión, en la que habla de la situación crítica de los hospitales en la región. El reportaje justamente tiene que ver con estos 4 gobiernos regionales que entregaron la adquisición. Vamos con ello. Lo que vemos son hospitales fantasmas, construcciones a medio hacer y paralizadas que pudieron servir para salvar vidas ante el coronavirus. Son hospitales que debieron terminarse hace años, pero que lamentablemente hoy lucen así. No se ha ejecutado ni 4 meses. ¿Ni 4 meses de construcción? Ni 4 meses. Hay que entender que empresas inescrupulosas vienen realizando interposiciones de medidas cautelares. Esta semana, las clínicas han estado en el ojo de la tormenta, pero nada se ha dicho de los hospitales públicos que llevan años y años en construcción. 7 nosocomios adjudicados entre los años 2015 y 2016, con una inversión de más de 900 millones de soles, tienen serios retrasos. 3 consorcios debían construirlos e implementarlos. Esta noche, en Punto Final,
qué empresas están detrás de estas obras y cómo una de ellas, incluida en un juicio por estafa e inhabilitada por falsificación, resultó beneficiaria del crédito Reactiva Perú. Este es uno de los hospitales colapsados por la COVID-19 en Piura. Aquí, ante la falta de camas, se atiende en carpas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Acá diario mueren. Si ustedes se quedaran todas las 24 horas del día para que vean lo que nosotros pasamos. Acá no hay para medicina, salen y nos piden. Ahora va a olvidar a mi madre, como dice, quiero aire, aire. Yo todavía grité, doctora, la cama 3 pide aire. La doctora me llama a las 1 en punto, dijo, tu mamá ya acaba de fallecer. La cama me la piden a las 12 en punto. Si sabía que quería a mi madre eso, ¿por qué no me dijeron temprano? Hijo, consíguete esto. No había cama UCI. Fama UCI que no había. ¿Quién diría que en Piura 3 hospitales muestran este avance, entre comillas, de construcción? Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca, allí se encuentran estos nosocomios adjudicados en el año 2015. Han pasado 5 años y están así. Las imágenes hablan por sí solas. Fierros oxidándose y estructuras inconclusas, verdaderos elefantes blancos. Según Jesús Torres, gerente del gobierno regional de Piura, el consorcio constructor tardó 3 años en diseñar el expediente técnico cuando debió hacerlo en uno, y cuando lo hizo mal. Encontró que había filtraciones, y hay filtraciones porque no se elabora un buen expediente técnico. Hay filtraciones porque no se hicieron los estudios de suelos debido, no se hicieron las calicatas de manera correcta, es por eso que se retrasó la ejecución de la obra. Y tuvimos ese problema en los 3 hospitales. La verdad, la obra se nos convirtió en una gran piscina. Salía agua por todos lados. En los estudios iniciales que se nos entregan para efectos de construir, tienen una limitante al tratarse de una obra estatal. Y Asignia conforman otro consorcio llamado Salud Tacna. Es de diciembre del 2017. ¿Dónde está el valor público acá? Elefante blanco. Corporación nuestra, sino de la aplicación de una norma. Ahí estamos viendo, mira, así está la construcción, fierro oxidándose, supuesto enmayado que estamos viendo ahí. Ahí está. El hospital de Pichanaki, en Junín, es otro elefante blanco, literalmente. La región afronta un incremento de infectados por COVID-19. ¿Cuánto hubiese servido tener a tiempo este hospital, que en el papel debió terminarse en el 2018? Ya no tenemos camas. Médicos, es un clamor de toda la población. ¿Dónde está el valor público acá? Estoy haciendo una inversión, pero lastimosamente hay otro aparato estatal que otorga medidas cautelares sin tener en consideración el derecho a la salud. Con una inversión de 78 millones de soles, el Hospital Pichanaki fue adjudicado al consorcio Selva Central, integrado por Neptuno, Mantosac y Asignia Sucursal Perú. Estas dos últimas, lo notó bien, son las mismas que operan en Piura y Tacna, pero Piura, Tacna y Junín tienen más en común. Ante incumplimientos contractuales, principalmente de plazos, incurridos por los consorcios, los gobiernos regionales les quisieron ejecutar las cartas fianzas presentadas por estas empresas, es decir, aquellas garantías por las obras. Sin embargo, no pudieron hacerlo, ya que las compañías obtuvieron medidas cautelares a su favor, coincidentemente, todas en juzgados de Lima. Nos encontramos atados de manos con estas medidas cautelares. La empresa, en una actitud de gutiesca, ha planteado esta medida cautelar. ¿Para qué? Para, uno, retardarnos la ejecución del proyecto. Loreto es otra región golpeada por el coronavirus. El hospital regional en Iquitos colapsó y los infectados reciben oxígenos en los pasadizos. Irónicamente, a 15 minutos de este nosocomio desbordado, otra obra brilla por su lentitud. Hablamos del futuro hospital César Garayar, que debió culminarse en noviembre del 2018 y hoy muestra un avance de solo el 45%. Este es construido por el consorcio Salud Loreto, integrado por la italiana Pizarotti,
Mantosac y CMO. El Isban Ochoa, actual gobernador de la región, culpa a su antecesor del retraso. Era imposible terminarlo una obra que ha quedado en el 20%, ¿no? Y nosotros teníamos un año prácticamente en gestión. Por último, el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, construido por las empresas CMO Group y Mantosac, tiene un avance del 80%, pero sus problemas son mayores. Nosotros estamos exigiendo la mala construcción de este hospital y lamentablemente cómo es que la gestión anterior no ha tomado cartas en el asunto. Incluso hay un faltante de 16 millones de soles. La empresa constructora tiene una carta fianza de 5 millones de dólares. No se los dará su carta fianza si no cumplen con el requisito. Y si no, aplicaremos las normas legales y con ese dinero nosotros mismos haremos en forma directa el levantamiento de las observaciones hechas. Una empresa que está presente en la construcción de todos los hospitales mencionados es Mantosac, consorciada con otras compañías. En el 2014, más de 50 pequeños empresarios denunciaron en este programa haber sido estafados por CMC Mantosipcosac, empresa vinculada a Mantosac. Estoy indignado, siento un terrible dolor de que estos señores se lleven nuestro dinero. ¿Nuestro esfuerzo para qué fue? ¿Para quiénes? ¿Para ellos? Héctor, algún día nos encontraremos, aquí o en la otra vida, y nos tienes que pagar a todos. Héctor Ayón Quirós es accionista tanto de CMC SAC, nombre que tomó CMC Mantos, 600 mil soles. ¿Usted podría hablarnos unos segundos, le pido? No, mira, todos los que han buscado fue la cadena de atención de salud. Salud. Con una inversión de 78 millones de soles, el hospital Pichanaki fue adjudicado al consorcio Selva Central. Ahí están, por partes, ¿no? De este informe que lanzaban a nivel nacional. Pero nos estamos olvidando de otro hospital importante también, que es este. Miren ustedes, promesa de campaña durante el gobierno, no solo de Perú Libre de Junín Sostenible, el nuevo hospital El Carmen, aunque usted no lo crea, luce de esta manera en la avenida San Carlos, ¿no? Camino a Palián. El nuevo hospital El Carmen está incompleto, ya lo ha explicado en su momento el señor gobernador Fernando Orihuela, aunque este problema no es de ahora, pero este problema data desde el primer gobierno de Perú Libre, cuando entre el 2011 y el 2014, ¿no?, se hizo el expediente técnico de este proyecto ya para la ejecución del nuevo hospital El Carmen, ¿no? Cuando Vladimir Cerrón era gobernador, era presidente regional entre el 2011 y el 2014, ya tenía incluso irregularidades detectadas, porque pese a las advertencias de la Contraloría, este proyecto no contaba con la disponibilidad de un terreno y se ha otorgado la buena pro por más de 140 millones de soles y un adelanto de 8 millones de soles al consorcio El Carmen, ¿no? A la fecha, el hospital no está culminado, hospital que muy bien pudo haber servido para la lucha contra el COVID, donde se hubieran habilitado quizás 200, 500 camas UCI para los pacientes que se vienen. Porque así como usted ha visto que en Iquitos, que en el norte, ¿no?, en los pasillos están con sus balones de oxígeno, suena feo, pero es la cruel realidad. En los próximos días probablemente nos va a tocar ver ese panorama aquí en la región Junín. En tanto, recordemos lo que la semana pasada refería el gobernador regional Orihuela Rojas en su exposición a los familiares de las personas que están internadas en el hospital Carrión, ¿no?, que el señor dice no tiene presupuesto del gobierno central. Vamos a escuchar una parte de lo que decía. Porque tiene más de 60 años, nos hemos desabastecido de recursos humanos. Estamos dándole batalla, dándole luz, estamos dándole la cara a esta pandemia. Pero reitero, nosotros vamos a agotar todas nuestras partidas presupuestales y estamos acá viendo, supervisando de que con nuestras limitaciones se atienda a sus pacientes y que no estén pues como están en el norte del país o en Lima, en las carpas, por en eso, interferio. Señor gobernador, nosotros queremos apoyarles también. Nosotros estamos diciendo ahorita, como recordamos, las camas de los hospitales principales, las áreas diferenciadas de la región Junín ya han llegado a su límite. Asimismo, estamos exigiendo al gobierno central la transferencia presupuestal para...
Bien, ahí estaban las imágenes de lo que explicaba el gobernador, incluso decía que no se tienen presupuestos, pero por favor, yo no quiero ser, como dice, aguarle la fiesta a la gente o que yo estoy en contra de que el gobierno le dé presupuesto a las regiones, pero lo que sí me gustaría que en estos 3 minutos que me queda contarle a ustedes y a su vez pedirle al gobierno regional que exponga y aclare bien estos temas, porque miren, yo he accedido a esta información y en estos documentos, en el decreto de urgencia, el 144-2020 del 15 de junio, pese a que el gobierno regional dice que no tiene presupuestos, ya, hace referencia a una transferencia, ¿no?, de presupuesto a favor del sector público, dice, una transferencia a los gobiernos regionales. Y en uno de los anexos figura esta data. Yo no sé si de verdad la región no tiene presupuesto para comprar los ventiladores, para hacerle frente a la enfermedad, para atender a los pacientes, pero en este decreto de urgencia dice claramente que el departamento de Junín se ha visto beneficiado con 30.293.000 soles. Entiendo yo que ha de ser un acumulado de todo el presupuesto que se le habría asignado, ¿no? Pero aquí en la región insisten en que no hay presupuesto, no hay presupuesto y no hay presupuesto. Y de verdad, no sabemos a quién creerle. La cifra y los documentos ahí están. En los hospitales la gente está haciendo cola por atención médica. Me escriben incluso aquí, Erson, ¿en qué gastaron? No se sabe en qué gastaron, no sabemos en qué han gastado. La exposición, yo lo he puesto en el programa la semana pasada y no habla con precisiones de en qué se ha invertido finalmente para la atención a los pacientes con COVID. En tanto, en Satipo también hay otro elefante blanco que es el Hospital Manuel Igarca, que con esto me voy, Mario. Y hoy día ha arribado a la provincia de Satipo el premier Vicente Ceballos, ¿no?, con una comitiva del gobierno central para abordar sobre el tema del Hospital Manuel Igarakaki, que entiendo yo iniciará su construcción en julio de este año. Mañana trataremos de ampliar este tema y de verdad, insisto, con esto me voy. No es una broma, el tema de la enfermedad no es una broma porque ya en los últimos días y horas nos está tocando a nosotros recibir llamadas y escuchar de que personas muy cercanas a nosotros están entubadas, están internadas, necesitan ventilación mecánica, no necesitan atención médica con urgencia. Ahora sí, no han sido buenas noticias definitivamente hoy día para nadie. Nos vamos hasta el día de mañana, cuídense mucho. Esperamos retornar mañana a 9:30 de la noche. Que tengan buen descanso, cuídense. Y si va a salir a trabajar, va a salir de casa por necesidad, cuídese también. Ya no le puedo decir quédese en su casa, no puedo. Hasta el día de mañana.